Bueno, ahora voy a resolver unas otras dudas que me dejaron en los comentarios y espero que les sirvan realmente. Algo que le quiero decir es que Jean Paul subió también un video de este monitor, de lo bueno que es, él también lo consiguió y lo utilizó para un video y lo mostró. Como podemos ver, él lo subió hace 4 días y pues el monitor también lo recomienda. Es un monitor excelente y bueno, a un precio indiscutible y con especificaciones impresionantes. La verdad, este monitor es 100% recomendable. Bueno, me hicieron la pregunta de qué tal se ve los ángulos de visión, si de pronto tú lo ves muy distanciado hacia un lado o hacia el otro, desde abajo o hacia arriba, si de pronto se ve como negativo. Voy a mostrarle con el mismo celular para que ustedes mismos lo vean, que pues, bueno, ya verán cuál es el resultado. Vamos a ponerlo de un lado, como pueden ver, la calidad no se pierde. Lo vamos a ver del otro, no se pierde, vamos a verlo de picada. Y desde arriba. No, el monitor no se pone de imagen negativa cuando tú estás viendo una película acostado en tu cama, entonces no te preocupes, realmente vas a tener una buena visibilidad del mismo. Me están preguntando si este monitor es 1080p, y sí, como podemos ver aquí, el mismo monitor lo dice, 1080p, 75 Hz, entonces no tendrás ningún problema con este monitor, tiene la mejor calidad que tú puedas tener al menor precio. Ok, me hicieron la pregunta si este monitor es posible overclockearlo, y sí, la respuesta es sí, este monitor sí es posible overclockearlo. Además, le voy diciendo desde ahora que todos los monitores se pueden overclockear, simplemente la diferencia es que habrá monitores que se podrán más overclockeo a comparación de otro. Ejemplo, hay monitores que tienen la capacidad de pronto subirle 20 Hz más, 30 Hz más, y habrán otros que simplemente le podrá subir 5, 10. Entonces esa es la diferencia, hay que ver qué tan bueno sería este monitor overclockeándolo, pero de poder, se puede. Si es necesario instalarle los drivers, pues no es necesario, realmente yo lo que hice fue coger el portátil, poner el monitor, conectar el portátil por HDMI al monitor y listo, ya está funcionando, no he hecho nada más literalmente. Me preguntan, ¿este monitor sufre blending intenso o no es visible? El blending es, por decirlo de una manera, una sangría en el cual la luz se transfiere muy importantemente por los lados y se va a ver las imágenes negras muy borrosas o muy iluminadas. Y no, este monitor no sufre de esto mismo. El monitor se ve muy bien en las partes oscuras, no se ve como es esa sangría. Realmente se ve muy bien este monitor. ¿Lo recomiendo? Sí, totalmente. ¿Qué si recomiendo este monitor para una Play 4? Realmente sí. ¿Por qué? Porque es el monitor más barato que vas a encontrar por el precio que tiene y con las mejores especificaciones, por el hecho de que su panel es IPS. ¿Y qué les puedo decir a ustedes? Este monitor realmente tiene 75 Hz y una Play 4 pues no se van a aprovechar los 75 Hz. Entonces en cierta parte lo recomiendo y no, pero al precio que está sí lo recomiendo, excepto si tienes una consola para jugar a 4K. No te recomiendo este monitor por el hecho de que no es 4K, es 1080. Pero de que lo recomiendo para jugar a 1080, sí lo recomiendo. Muy bueno, a muy buen precio, muy buen panel. ¿Y cuánto costó en pesos colombianos? A mí me costó personalmente a 375 mil pesos y el envío ya estaba incluido. Este monitor está costando aproximadamente 99 dólares, menos de 100 dólares diría yo. Muy buen precio, muy buena calidad, excelente. El Celsior. Hola, yo soy David del canal Mr. Dedos y hoy tengo a presentar la segunda parte de este monitor, del mejor monitor gamer al menor precio. Y la verdad, muchas gracias por el apoyo que le dieron a este video, ya que se nota que en verdad la gente está buscando monitores a buenos precios y que tengan buenas especificaciones. Muchas gracias a todas estas personas que también se suscribieron y están esperando este video. Estoy intentando subirlo lo antes posible y siendo así ya podemos empezar. ¡Vamos! Bueno, en el video anterior simplemente hice la revisión y el unboxing de este monitor, o sea, hice el desempaquetado del mismo y además de que dije pues un poquito de las especificaciones, primeras impresiones al ver este monitor y más que nada las de mi hermano porque el monitor era para él y además que él fue el que lo compró, él es el que lo usa y claramente también lo he utilizado yo unas que otras veces. Imagina no tener un monitor en tu setup gaming, ya tú sabes, para poder ahorrar y comprar tu PC Master Race. Ah, no, espera, el monitor es un periférico esencial para tu computadora. Entonces, aquí donde todos nos hacemos la siguiente pregunta, con solo una pantalla que cumpla la función básica de mostrar la información, con un buen tamaño y una buena resolución, ¿estaríamos más que sobrados, o no? Pues relativamente sí, dependiendo qué funciones vamos a realizar. Por eso podemos encontrar varios tipos de monitores en el mercado, ya sea sus diferentes precios y especificaciones. Simplificando las diferencias de monitores, hay tres tipos de pantallas, las IPS, la VA y la TN.
Bueno, si no saben ustedes, los Hertz es, por decirlo de una manera, en los juegos, si ustedes conocen bien los juegos, la palabra FPS, que significa fotogramas por segundo. Y los Hertz es la velocidad que tiene el monitor en reproducir las imágenes por segundo. O sea, si tú tienes un monitor de 60 Hz, pero tú estás jugando a 100 FPS, realmente aquí va a haber una variante muy grande. ¿En qué sentido? De que solamente el monitor se está limitando a jugar a 60 Hz. O sea, 60 FPS te va a reproducir el monitor. Aunque tú estés jugando a 100, el monitor solamente va a reflejar 60 FPS. Eso es algo como, pues, estás desperdiciando FPS y estás haciendo que el computador trabaje de más cuando, pues, no lo vas a aprovechar. O sea, si tenemos un monitor de 60 Hz, que es lo común de un monitor, aunque vayas a 200 FPS, realmente se estarías viendo 60 FPS, que es lo que está reproduciendo el monitor. Si quieres que realice un video explicando a profundidad este tema, pero de manera sencilla y comprensible, regálame tu like. Por eso es importante tener un monitor con altas frecuencias. Y sí, 75 Hz no es mucha diferencia, pero vas a notar una diferencia entre las velocidades de 60 a 75. Vas a notar una frescura, un movimiento más suave. Y si tú estás jugando a 75 Hz, va a disminuir este tiempo. O sea, va a disminuir de 16.6 milisemas de segundo a 13.3 milisemas de segundo. En otras palabras, no sé si ustedes han visto los combates de los vaqueros, que se dan de espaldas y dan 20 pasos. Y después de dar los 20 pasos, tienes que pegar el primer disparo. Y el quien lo pega antes, prácticamente gana. Así también sería en Fortnite, o también sería en cualquier otro juego de shooters. ¿Por qué? Porque el que tenga mejor ping, el que mejor tenga input lag, el que mejor tenga FPS, tendrán las mejores respuestas y así tendrás mejores resultados en tus juegos. Ahora sí, vamos a hablar lo que son las especificaciones del monitor y su interfaz, cómo serían sus funciones. Bueno, aquí tenemos lo que es el monitor normal y vamos a ponerlo, creo que lo mejor de todo sería en un video, porque ya lo notarán. Aquí abajito vamos a encontrar una ruedita. Esta ruedita es un joystick. Tú lo presionas y mira que te aparece la interfaz. Te van a mostrar la entrada, el modo de imagen y las configuraciones. Las entradas, en este caso, simplemente tiene entrada VGA y HDMI. Y realmente, pues en mi caso, yo estoy utilizando el HDMI. Y vamos a dejarlo así presionado. Bueno, volvamos a presionar y modo de imagen. Aquí vamos a encontrar todos los modos de imagen que tiene este monitor. En mi caso, yo lo dejo en modo juego. ¿Por qué? Porque siento que es más nítido, se llena más de color, se siente más especial. Colores especiales. Como podemos ver, los colores se pierden, se ve todo como más morado. Realmente no me gusta. En modo cine, no sé, pero aquí las letras o detalles pequeños se distorsionan, se ven muy mal a simple vista. Aunque de pronto tú te acerques y lo verás bien, cuando tú te alejas no se ve nada bien. En modo foto, no sé si se llega a ver, se intenta ver como más definido. Se intenta, ¿en qué sentido? Que por X motivo uno siente como que no lo hace, como que coge una imagen errónea, como que no hace una edición mal hecha. Entonces no sé por qué lo intentan hacer así, pero se distorsiona también lo que tú intentas hacer. La imagen se distorsiona, aunque intenta verse más nítido, pero yo siento como una distorsión que no me gusta. Se hacen los píxeles como más delgados y la verdad se ve muy feo. Si no saben qué significa el modo lector, es que la pantalla se vuelve amarillenta, y esto es para poder cuidar tus ojos, ya que si no sabían, el color azul tienden a dañar más la vista, y también esto afecta a que nuestros ojos se cansen y pues se ve afectado también en la jugabilidad. Yo también puedo recomendar jugar con este tipo de panel, de este modo de visión, porque así los ojos se te van a cansar menos, pero igualmente pues vas a perder como unos detalles de color por el hecho de que se pone más amarillenta y menos azulenta. Entonces, no sé, para cuidado de tus ojos principalmente. Esto lo recomiendo si de pronto vas a hacer trabajo, si vas en editar, no. Nunca recomiendo editar con esto porque no vas a tener los colores reales y no me gusta para nada. Y creo que el que queda es por el modo defecto, que pues no se ve nada mal, siéndote sincero. Pero digámoslo de una manera, estos son los colores reales. Pero no sé, a mí me encanta tener el monitor en modo juego. ¿Por qué? Porque los colores se ven más vivos. De pronto no son los colores reales, pero se ven más vivos y me encanta jugar así. O pasar el monitor con este tipo de color, o en lectura, en el hecho de que cuida más los ojos. ¿Qué vamos a encontrar también en las configuraciones? En las configuraciones vamos a encontrar lo que es el brillo,
y el volumen. Realmente lo mantengo en 50 porque no me gusta que sea muy brilloso y tampoco me gusta que se vea muy opaco. Entradas, ya la vimos, que significa HDMI o VGA en la imagen, ya lo vimos. Y también para ajustar modo juego, pues como podemos ver, tienen un tiempo de respuesta rápida, que ya saben que este monitor es de 5 milésimas de segundo, o de, si no estoy mal, 7 milésimas de segundo. Si la pongo en respuesta rápida, se pone de 5 milésimas de segundo. El FreeSync, en este caso, como podemos ver, tú lo puedes activar de forma manual. ¿Y qué necesitas tú para que utilices este FreeSync? Además de activarlo de forma manual, necesitarás una gráfica AMD para poder activar. Y sí, la tecnología de NVIDIA ya da para utilizar el FreeSync en tecnología de NVIDIA. Pero para eso necesitas una entrada DisplayPort 2.0, si no me estoy mal. Pero lo malo es que este monitor no tiene DisplayPort. Por ende, pues no importa qué hagas, no vas a poder utilizar esta tecnología de FreeSync con tarjetas de NVIDIA. Ok, siendo así, seguimos. Bueno, aquí vamos a encontrar imagen normal, pues, y lo general, si tú, pues, no sé, en lo general, si tú quieres un idioma en español u otro idioma, ¿qué idioma vamos a encontrar? Vamos a encontrar todos estos, que, pues, la verdad, yo no sé absolutamente nada más que español, un poquito de inglés, pero no soy tan wow. Y aquí podemos ver esto, el consumo de energía, tú verás cómo lo prefieres para que tenga mejor desempeño, menor desempeño, pero para ahorrar más energía. Si tú vas a jugar, te lo recomiendo que lo tengas en alto para que no te limites en lo que son los FPS, las milésimas de segundo y nada. Pero, o sea, yo en mi caso, pues edito. En espera automática es cuando tú no utilizas el monitor y se apague, así de fácil. Y un poco más, información. Bueno, el modelo del monitor, podemos ver el número de serie, la resolución, los hercios y que lleva un tiempo encendido de 7 horas. Si tú te quieres devolver, simplemente giras a la izquierda y te vas devolviendo. Y listo. Eso es todo de este monitor, no tiene mucho más. Espero que te haya interesado y que la verdad haya resuelto tus dudas. Bueno, ahora voy a resolver unas otras dudas. Bueno, si este video te gustó, por favor, te recomiendo que te suscribas y me regales un fuerte like, que no estaría nada mal y me apoyarías en este proyecto. Y además, le quiero decir algo. Intentaré realizar un tercer video sobre este monitor y también voy a realizar una comparativa entre este monitor de 75 Hz 1080p 22 pulgadas con mi monitor de 24 pulgadas 144 Hz pero panel VA. Entonces, si están interesados en esto, les recomiendo que te suscribas y me des un fuerte like. Y además, si tienes alguna otra duda de este monitor, podría realizar una pregunta aquí en los comentarios e intentaré responderlo en lo que es el próximo video. Siendo así, me despido. Hasta la próxima. Chao.